¿Qué onda, recita? Bienvenidos a un nuevo episodio del Juicio de la Bestia. Yo soy Vic Ferreiro y estoy con un invitado muy especial, Normando Ortiz. ¿Cómo estás, güey? Muy bien, gracias. ¿Tú, güey? Muy bien, aquí andamos. Mira, detrás de cámaras me acompaña mi amigo Damián Ibarra. ¿Qué onda, raza? Ya conocerán del episodio anterior. Y Brandon Esquivias, del primer episodio también. ¿Qué traza, pedillos? Y hoy, pues, vamos a hablar de un tema bastante bueno, güey. Creo que todos aquí, algunos lo dominamos, sabemos de qué trata, güey. Más o menos. Vamos a hablarles un poco de la escena del black metal. Pero vamos a tocar primero los inicios y vamos a hablar en específico de una banda que trascendió, que es Mayhem. Que fue prácticamente el precursor, güey. Precursor del black metal. Y pues obviamente, güey, ¿qué fue lo que puso Mayhem en este lugar, güey? En este pedestal de, podemos decirlo así, como iniciadores del black metal. Primeramente una pregunta para todos, Brandon, ¿tú conoces quién es Mayhem? Sí. ¿También? Clarines. Sí. Pues ni te pregunto porque aquí estás por algo, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si empezamos explicándole a la gente, güey, qué es el black metal? ¿Qué es el black metal? ¿Para ti qué es? Pues es un género, obviamente, de música de metal. Un subgénero que se deriva del metal. Pero pues para hablar del black metal, vamos a primero sus inicios, ¿no? Sus bases. Obvio. Que para mí, porque las primeras bases que fueron bandas como Venom, Battery, Soul, Mercy for Fate, entre otros, que fueron como en los 80 más o menos. 80, así es. Que ellos no precisamente empezaron a tocar black, como se le conoce, como bandas como Mayhem. Okay. Ellos empezaron como thrash metal. El thrash. El thrash metal, tengo entendido que se originó ya en Europa, ¿no? Es europeo, sí. Este rollo. Sí, pero pues ellos tocaban, pues sí, thrash, güey, pero con letras un poco más satánicas, güey, con imágenes ya. Poco más pues sí, satánicas. No sé si has visto las portadas de Venom o Battery. Sí, sí las he visto, güey. Sí las he visto. Sí, tío. Empezaron con letras así, güey. Porque ya, pues, muchas bandas ya hacían la temática de hablar de esos temas, pero no tanto como ellos. ¿Corroboramos que Black Sabbath fue uno de ellos? Black Sabbath hablaba, pero pues, light, güey. Light. Una pregunta. ¿El thrash viene de los punks? Sí, es parte de... Es parte de la evolución del género, güey. Es parte del género. El punk, güey, el punk como tal, güey, tengo entendido, creo que también no me voy a dejar mentir, güey, se originó en Inglaterra, güey, en el Reino Unido. Entonces el punk, güey, era escuchado por la clase obrera, güey, que es como que, ¿sabes qué? Como en protesta, güey, de que, ¿sabes qué? Nosotros trabajamos, nos chingamos, nos partimos la madre y ustedes no, güey, pinche realeza no vale verga. O sea, como que algo así tengo entendido, güey. Sí, no era, lo entendí mucho. Era lo contrario a tocar bien la guitarra, sino era hacerte un... Como ya, vaya, es un ritmo en encabronado, pues. Es, sí, pues, más tocaba sí, como enfado, protesta, güey, de enfado, sí. De enojo, güey. ¿Enfa? Pues como una cejilla, güey. Tocar en putiza, güey. Estamos hablando que las bandas que mencionaste eran este tipo de sonido. No, diferente, güey. Ah, ya cambiaba. Sí, güey, es que el punk ya es un poco es otro, más... otro tema. No, es otro género. Es que quiero entender, porque sé que es otro, es muy diferente el sonido del thrash al del black. Ah, sí, es muy diferente. Y sé que los orígenes del thrash es el punk. Sí, sí, eso sí. Ahí sí va de la mano, ¿por qué? Porque esa oleada, güey, se llevó a países como, por ejemplo, Alemania, güey, todo ese pedo. Por ahí, y es cuando, por ejemplo, los países nórdicos, que es Suecia, entonces, güey, Noruega, ya tomaron la influencia del thrash, y es lo que Normando dice, que se creó lo que es el black metal. De hecho, aquí tengo un dato curioso, güey, un antecedente del black metal y de las bases del black metal, güey, fue un grupo llamado Angel Witch. Angel Witch. Ajá, y con su rola Baphomet, hola, fue como que un precursor de todo el desmadre, güey. Y de ahí vino Venom a sentar un poco más las bases con letras satánicas, como dice Normando, a hablar un poco más de, ¿sabes qué, güey? Como te decías tú, Damián, detrás de cámaras. Sí. Es el diablo, güey. Te lo presentamos. Ven, conócelo. O sea, te lo presentamos, güey. Este güey es... Sí, como Black Sabbath, era tenle miedo al diablo. Ajá, pero estos güeyes son como que, güey. Cállate, güey, conócelo. Este wey, sí, no te va a pasar nada acá. De ahí, güey... El black metal, güey, obviamente tuvo muchos precursores, como mencionabas, Venom, Bathory, que es la primera ola. Que para ti es la primera ola. Y es un debate que traemos. Bueno, la segunda oleada
¿Cómo comienza, güey? Pues empezaron esta, para mí, la primera oleada, que fue Venom, vato. Vamos a empezar por la primera oleada, ahorita, ¿no? Ahí vamos, ¿sí? Sí, fue como que, digo, que las bases que dieron este inicio al Black. Uh-huh. Mm. De ahí, pues, del nombre Black Mirror, pues, viene de una... De un disco y una canción de Venom. De Venom, exacto. De Venom, pues ahí sacó el pinche nombre. De hecho, pues Mayhem. De ahí sacaron el nombre para ponerle así al... Mayhem with Mercy, tengo entendido. ¿Ah? De ahí fue, de esa canción, salió el nombre de Mayhem. Así es. Y del Black Mirror sacó también de una canción de Venom. Ok, okay, pues, okay. Bueno, pues tuvo que también, pues, ver ahí. Fue la inspiración. Sí, inspiración. Okay, vamos a empezar que Mayhem hacía covers de Venom. Está específicamente de Venom. No, no específicamente, vale, pero era su grupo fuerte. Su fuente de inspiración, sí. Vaya. Como su favorito, vaya. De hecho, dicen que pues los primeros que fue, de cómo empezó Mayhem, fue el bajista, el Necrobutcher, uh-huh. Y el baterista, el Mayhem, creo que... Mayhem. Ah, que fueron, pues, el baterista y el bajista, que fueron... Pues es, está curioso el apellido, güey, porque es Mayhem. Es como vendría a ser como reino de los hombres, güey. Ah, no sé. Del nórdico, ¿sí? Sí, porque es Mannheim, es un reino. Okay. O sea, ya va de la mitología nórdica. Y el Mayhem vendría a ser como el reino de los hombres, güey. El apellido está curado, güey. Sí. Y Necrobutcher fueron los que empezaron, y Euronymous. Por los que iniciaron ese pedo, güey. Sí, pues primero empezaron, te digo, el bajista, Necrobutcher y Mayhem. Mayhem y el baterista. Empezaron esos dos, de ahí se unió Euronymous. Pero es el guitarrista. Lo distintivo de Euronymous es que él tenía, creo que, algo especial, ¿no? Para sacar los discos, los demos, ese pedo. Ah, sí, pues. Un estudio, ¿no? Sí. Pues ya cuando empezaron, te digo, esos tres, hicieron un. Su primer demo, Pure Fucking Armageddon. Ok. Fueron tres, pura música. Y lo pusieron como que, pues, a rolar entre la raza. Ahí más que nada, pues, clásico, ¿no? Todo por correo. Uh-huh. Se mandaron 300 personas, acá. Y, pues, ahí empezó a crearse la escena de un sonido, pues, diferente, que no se escuchaba. Tenemos los antecedentes de Venom, Battery, uh-huh. Que es un trash. Pero, pues, ya estos güeyes se metieron... En otro pedo. Tuvieron influencias de estas bandas, pero ya la música ya era diferente. La forma de tocar, güey, el sonido ya era muy diferente. Ok. Y fue cuando estos güeyes, estos tres empezaron, hicieron el demo, lo rolaron a varias personas. Y fue cuando personas de Noruega los escucharon y dijeron: ah, cabrón, pues estos güeyes tocan algo diferente, algo que no se ha escuchado pues, en ese tiempo y algo que nos gusta. Vamos a ver qué pedo. Sí, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Alguna vez que, pues, obviamente escuchas lo que te gusta. Yo lo hago, no sé ustedes. Y llega alguien y te dice: güey, escucha esta banda, güey. ¿Quiénes son? No, pues, son estos, güey, escúchalo. Ahorita con las redes sociales y el internet y todo ese pedo es más fácil, ¿no? Pero lo escuchas y te quedas: ah, cabrón. Por aquí un principio no te gusta tanto, güey. Pero ya escuchas otra rolita, luego otra. Y, ah, cabrón, ¿quiénes son estos güeyes? Ya los investigas acá, güey. Porque ahorita ya está, desde tu celular lo puedes hacer. Investigas la historia y todo, güey. Y te topas con una banda que está bien vergas, güey. Te voy a decir, anécdota personal, güey. Y que también se va a burlar de mí, güey. Cuando yo tenía, cuando empecé con el Spotify, güey. Mi lista era puro pinche metal, ¿no? Estaba en el jale acá escuchando. Y te salen bandas sugeridas, güey. Y entre ellas venía El Weighty, güey. Moderato. Pues a ver, ¿quiénes son estos güeyes? Pum, a la verga. Los empecé a escuchar, güey. Y dije: verga, güey, ¿quiénes son estos güeyes? Y ya, estos güeyes creo que vienen de Gales, güey. Son de Gales, son galeses, no sé a dónde chingados, güey. De qué parte exactamente de Gales. Pero me gustaron, güey. Dije: a la verga, voy a hablar de esos güeyes. Y así me fui, güey. Y supongo que con Mayhem pasó lo mismo, güey. La raza se empezó a cuestionar: oye, güey, este sonido no lo escuchábamos. ¿Qué vergas? ¿Quiénes son estos güeyes, no? Sí. ¿De dónde vienen? ¿Qué sé? Sí, incluso, o sea, la letra, que es una parte satánica, es por un hecho histórico de que en Noruega el cristianismo fue impuesto, no fue por elección. Okay. En muchos países fue impuesto el cristianismo sin darte tregua a decir: quiero otra cosa, sino si no eras cristiano te mataban. México. Si no eres cristiano, te mataban. Entonces, la persecución de los cristeros llega
Wey. Llega Mayhem con estas letras que en esta, en este tiempo no, no se escuchan letras así, como diciendo esto a los morros que pensaban distinto, esto representa un cambio también mentalmente. Sí, para decir, ok, hay más allá, hay que ver más allá con estas, qué pasa con estas letras. Aparte que no sé, no todo es satánico, sino también es parte, le llaman paganismo. Sí, sí, el paganismo. Que te hace recordar tus raíces. Raíces culturales. Sí, más que nada, pues ellos se vean porque ellos descienden de los vikingos, ¿no? De las razas nórdicas. De hecho, Bathory, güey, que fue en el 83, que es güey, pero precisamente están sus letras eran pues satánicas en contra del cristianismo totalmente. Ya después, con los años, fue como tú dices, güey, ya se cambiaron sí. Más que nada al paganismo. Sí, mo, sí, al decir. Sí, es que. Recuerda tus raíces. Ya es como que eso se generalizó, güey. Y se optó por el paganismo en sí. Está muy bien, güey. De hecho, tengo entendido, güey, que después de ese demo que distribuyeron, se unió un cuarto miembro, güey. Sí. Que se apodó el Mesías o Mesaya, por así decirlo. Pues tuvimos nuestro primer cantante, creo que fue él. Sí, él fue el cantante. De hecho, pues lo que cuenta él, que con Noruega era un país donde todos eran bien retacados, ¿no? El cristianismo está muy impuesto ahí. Y llegar pues bandas hasta en el principio como Venom, que hablan de letras satánicas, pues no mames, de Noruega. Y dicen que estos güeyes, estos tres, Jerónimos, Necropucher y el Mayhem, ajá. Tiran sus chalecos con el logo de Venom atrás, el chivo, güey. Y fueron a un concierto de Venom. Y fue cuando se encontraron un güey que también tenía una chamarra con igual de Venom atrás. Un concierto de Dio. ¿De Dio? Sí. Ah, de Dio. ¿Oh, Dio? Fue como gritaron, ¡Venom! Y el otro como que votó. Venom también. Pues ahí se juntaron los güeyes. Sí, mon. Y después lo invitaron a tocar a ese güey. Órale. Y de ahí se fue la primera alineación que fue de México. La primera lección de que sería Necrobutcher, Euronymous, Mayhem y Messiah. Porque de ahí, güey, en ese mismo año, güey, por el abuso de drogas y ese pedo, que obviamente sabemos que las bandas de rock metal se da mucho. No en toda. Perico. el mentado Mayhem, güey, y Maynard fueron expulsados. Pero Mayhem mantuvo una relación buena con la banda. De ahí, güey, pasarían, por así decirlo, güey, dos personas a reemplazarlos, que no fueron tan trascendentes, pero pues sí hicieron el paro en el momento, ¿no? Ahora, de lo que hablamos de las bases y la primera oleada, entrando ya un poquito en controversia antes de seguir con Mayhem. Tú dices que Venom, Bathory, todos estos güeyes, Sodom, bla, 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 son las bases y no forman parte de la primera oleada del black metal. Que forman parte. Forman parte de. Sí, tú dices que sí. Sí. Entonces, es que no. Es que yo digo que no, güey. ¿Sabes? Porque son las bases. Pues por eso, güey, parte de. Pero si no. Estabas tocando thrash y Mayhem empezó con black. Es parte de, güey. Para mí sería Mayhem la primera oleada. Para adelante, Mayhem sería la primera oleada. Del black metal. Del black metal en sí, güey. Pues. Porque Sodom, actualmente, yo lo he escuchado, tú lo has escuchado, creo que ellos dos también lo han escuchado, es trash. Para mí es trash. Yo Sodom, me dicen, Sodom es trash. Ok. Satánico. O sea, Sodom lo asocio yo con Creator, lo asocio con estos güeyes, ¿cómo se llama? De los Destruction, todos esos güeyes, los asocio con ellos. Entonces no sería parte para mí del black. Morte. Ah, ok. No. Entonces, para ti sería Mayhem, de ahí parte el black. De ahí para ahí parte el black, güey. Ellos serían parte de la primera. No importa los antecedentes, te voy a decir por qué, güey. Porque hay bandas, güey. Vamos a ponerlo así y vamos a entrar un poco más así que veas así a la verga. Yo digo, por ejemplo, hablamos ahorita de Black Sabbath, güey. Black Sabbath también lo mencionó, güey. Ese es hard rock, güey. Y ellos mismos lo dicen. Somos hard rock. Y para todos nosotros, o la gran mayoría, ellos son los abuelos del metal, güey. ¿El papá? No, eso sería el abuelo. Pero se considera la base para el metal.
Bueno, exacto. Para todo el género. Exacto. Y no, oh, no creo que sea la primera ola ellos del. No, no. Yo es. Yo tampoco digo que son. Pues sí, no, ellos que lo inventaron. Sí, yo creo que sí, No, yo no, güey. Si ellos lo inventaron y dicen, somos hard rock, pues, ¿qué no. son para discutir, güey? No, no puedo discutir ese, güey. No, pues no eres hard rock, cabrón. Y de ahí sí yo creo que es el heavy, güey. O sea, yo digo que esos güeyes fueron la base para el heavy metal, güey. Y todo lo que le siguió, güey. No puedo considerar a Black Sabbath como pinche heavy metal, güey. Aunque yo sé que varios de mis compas me van a decir, no seas pendejo, es parte de... Pero no, güey, porque es la base, güey. O sea, ellos no tocaban eso. A lo mejor ahorita sí, pero antes no lo hacían. Es que yo lo siento que es como decirte que todas las bandas que mencionaron tocaban punk. Es la base de, pero no es lo mismo. Exacto. Sí, güey. Por eso, entonces no es mostrar. Ah, no, a lo que voy es de como, por decir, es lo contrario. Yo siento que Black Sabbath sí es metal, pero no que las demás bandas son de la primera oleada del black metal. Yo digo que a partir de ahí es la primera oleada. Ah, está bien. Yo sí también opino que es la primera oleada, porque esos fueron los que representan. Ahora sí, el género. El sonido del black metal. Lo que es, pues el true metal, el true black metal. Son ellos. Sálvate. Es que parece llamar así. Yo soy true. Desmiéntame que aquí, ¿cómo se llamaban ellos? ¿Cómo se decir ellos? De su estilo. El verdadero black metal. El famoso inner circle. Están todos. Sí, pero podemos. Sálvate, Pues estamos en la oleada, güey. O sea, tú realmente. Bueno, empieza el 85, más o menos. Dejemos que solamente con las bases de esas bandas. Digamos en bases. La primera oleada que fue Mayhem. La primera banda. Ah, pues sí, la primera banda. Que las bases y la oleada. Y vamos comenzando, por ejemplo, ahora sí, ya con la primera oleada. Mayhem. Ajá, y ahora sí. Ah, que la primera oleada, como dicen ustedes. Bueno, no, pues cada quien tiene su punto de vista. No, está bien, adelante. Ah, igual estoy equivocado yo. Es que puede ser que a lo mejor nosotros sí. estemos mal, güey. A lo mejor yo estoy mal. O todos estamos mal aquí. Hay que especificar, güey, que no tenemos la verdad absoluta. O sea, a lo mejor estoy equivocado, estoy mal, yo qué sé, güey. Yo qué mierda sé, güey. ¿Me entiendes? Yo nada estoy dando mi opinión de que para mí no forman parte de, güey. Sí, las bases. Es como decir que esta corcholata no es parte de la botella, güey. Es la base, la ok, la chica. No, la base está abajo. Es la base de hacer una. Bueno, ok, va. Muy buena filosofía. Es la filosofía de la corcholata de la mano. Muy bien, pase perfecto. Ok, entonces, ¿cómo empieza Mayhem en sí ya siendo Mayhem? Mayhem, pues, ya encontraron a este güey que tiene la misma. Sí, su misma cura, ¿no? La misma cura acá. Y empezaron, pues, ahí, güey. Está haciendo sus. Más que nada, pues, tocando entre ellos, nomás. Ok. Entre ellos. Haciendo covers. Haciendo covers de Venom, güey. De Morbid. De hecho, hasta Pong, güey, también sacan covers. Órale. Pero, pues, en su estilo ya, güey. Es que realmente, si los ves a los vatos, güey. Tenían un estilo muy Morbid a la hora de vestir, güey. Sí, güey, pues, de hecho, que. ¿Qué onda? Sí, que la. Que las letras fueron de Venom y el estilo de vestimenta fue de Bathory, de huellas de chalecas de cuero, güey. Estaba masoquista. Claro, masoquista, güey. Pantalones acá, güey. Cientos de balas de pistola, eso, ¿no? Sí, bueno. Y pues, digo, pues ahí empezaron ellos solos, güey. Los más sacando sus rolas, güey. Covers, güey. Ya fue. ¿En qué año fue? Creo que en el 86. Ajá. Uh-huh. Es que esos güeyes tuvieron un chingo de cambios, güey, de integrantes, güey. Porque no tocaron en vivo con estos dos integrantes, los primeros. O la primera edición no tocó en vivo. No tocaron en vivo. Ok. Hasta que, pues, sacaron, güey, y entraban y salían, güey. Y hasta que en el 86, creo, fue cuando, pues, no tenían vocalista. Ok. Y no, pues, estamos buscando a alguien. Y de repente alguien se enteró, güey, y les mandó un demo, güey. De hecho, le llegó al bajista Necrocucho, güey. Ayer le llegaron todos los correos que le mandaron a México. Okay. Y de repente se fue a su correo.
Y se me encontró un paquete, güey. Dice que apestaba bien culero, güey. Y que lo abrió, güey. Y que de repente venía un cassette, güey. Con un ratón crucificado, güey. A la verga. Y ya fue que los otros de Calavera, pues este güey canta en verga, güey. Pues, ¿quién es, güey? El único que fue el siguiente vocalista. El Dead. Dead, ok. De, que, pues Dead fue. Un chico muy problemático. Sí, fue cuando entró él, tenía muchos, no sé si pedos mentales. ¿Problemas mentales? Digámoslo, sí. De hecho, creo que él venía de otra banda, ¿no? Sí. Se llamaba Morbid, la banda se llamaba Morbid, creo. Uh-huh. Él venía de ahí, güey, pero pues hay que especificar, o sea, Ted vivía en Estocolmo. Uh-huh. Y él se trasladó a Oslo, sí. Noruega, para poder estar con estos. Sí, papás. Pues él dijo, ¿sabes qué? Pues yo lo voy a hacer con ese grupo. Ya, bueno, voy con mis cosas, lo poco que tengo, y vamos a ir para allá. Vámonos a la verga. Yo voy porque me voy a quedar ahí, en lo que dice ese. Sí, ya. Y pues sí, pues lo probaron. Una de las famosas rolas de Mayhem, Prison Moon. Ahí cuando la cantó ese güey, a verga, güey, se quedaron cagados. Una de las mejores voces en, hasta sí, la fecha. Sí, está bien verga la rola, yo lo he escuchado. Ya fue cuando podía decir como que la alineación más conocida de Mayhem. Sí. Están ellos. Y ya te digo, empezaron a tomar tocar entre ellos. Y hasta que fue cuando en su primer concierto, que dicen que fue muy caótico. Okay. Que de repente llegó un chingo de raza, güey. Y no servían los amplis, güey, que se iba la luz, güey. Chingo de desmadre, que mucha garraza se fue, güey. Pero lo que sacaron ahí, güey, fueron, pues, el primer concierto de Mayhem, güey, de la banda precursora del Black Metal, wey. Imagínate, güey. Y dice que los varios, güey, que están ahí, güey, fueron de las bandas también precursoras, güey, ya después, güey. Como Dark Throne, Emperor, pues ahí, entre otras bandas, güey, que están ahí escuchando a Mayhem, güey. Shit, y dicen que pues fue un. No, que cae, pues un buen show, güey. Más que. El Dead, güey, tenía una. Pues una cura de. Antes de subirse al escenario, de enterrar su ropa, güey. Olerla, güey. Oler animales muertos para sentir el olor de la muerte, güey. Te da un buen show. A lo que estoy viendo, güey, Dead tenía la extraña costumbre de cortarse con cristales. Enterrar sus ropas en un cementerio, sí, y tenía una bolsa con un cuervo muerto, güey, para olerlo. Sí. Porque, güey, qué pedo. Sí, pues, sí. Están con las pinches drogas, ¿no? Es la mona de guayaba más culera que pinche combinación de todo un poco de mierda, güey, para sentirse que el güey está acá al olor de la muerte, güey. Sí, pues en ese show, el Jerónimo le dijo a Dead, ¿sabes qué? Pues, para que sea buen show, pues córtatelo. Así, natural. Y el baquete dijo, no, pues te voy a dar un cuchillo que no, pues, no tenga nada de filo. Para la que le hagas famosa a la mamada. Simón el vato, pues así, vamos a cortar, pero poquito. Pues esto no sirve, que agarró una pinche botella y se empieza a cortar. Pinche de que traía ese güey. Así, esa gran. Viene entrado en su pedo, en su pinche delirio. Sí, pues, okay. Dice que él tenía esta enfermedad del síndrome de Cotard. No sé si está confirmado, la verdad, no sé. Pero es lo que. Se cuenta de que ese güey pues se creía muerto, güey, muerto en vida. Que él llegó a ese problema porque murió prácticamente, ¿no? Tuvo una muerte. Sí, cuando era adolescente sufrió mucho bullying. Dicen que pues vivía en un pueblito o algo así. Sí. Y pues en la secundaria, pues era todo como que todo tranqui. Okay. Y entrando a preparatoria fue cuando. Empezó ya lo. Lo molestaban mucho, güey. Creo que una vez lo abrieron, ¿no? Algo así, el estómago, algo así. Sí. Mamis. Y fue lo. Creo que eso fue el. Estuvo muerto como 5 minutos, ¿o no? Claro que no, sí. Algo así. 10 minutos. No. Que él cuenta que él le tocó ver cómo. Que pues, cuando murió, vio como una parte azul. Y luego esa parte azul se iluminaba con una luz bien cálida. Que todo era. Calor, estaba como bien, se sentía bien. Ajá. Pero después de eso regresó. Fue cuando ya lo revivieron. Y después de eso él creyó que él no estaba vivo. Que aquí era un plano terrenal y donde sí estabas vivo era ahí arriba. Donde él sintió la calidez. Ahí sí es vida y esto es solo un momento
y estamos muertos todos y deberíamos de morir. Así es lo que él pensaba. Salavera, se quedó en ese lucín, pues se quedó en ese viaje. Por eso esos momentos, cuando él regresa, entra más en depresión. Entra en una depresión de querer estar otra vez ahí arriba. Okay. Sí, es que realmente creo que Euronymous lo describía ese güey como que una persona muy oscura en depresión, y sobre todo satánico, güey. Y odiaba a los gatos. Sí, odiaba a los gatos. De hecho, Mayhem, pues, dieron pocos shows. Decía Euronymous que a él no le gustaba tocar para cualquier gente, güey. Tiene que ser como que gente que sabiera, supiera de lo que es el, pues, prácticamente el black metal, la ideología que tienen esos güeyes. Ok. Y que ellos no vuelvan a tocar como para cualquier persona. Como que seleccionados todos acá. Un grupo cerrado, un círculo cerrado. Vuelves a mencionar lo mismo, el Inner Circle, el 12 pedo, güey. Sí, pero ya fue un poquito más después, ya que cuando... Pues después de Mayhem, digo, después de ese concierto que... Pues hicieron varias bandas, güey, como Dark Throne, Emperor, Immortal, güey, entre otras bandas, güey. Ya, pues, hubo más escena del black metal, güey. Uh-huh. Ya, tipo, después ya cuando se hizo, pues, el... pues ese es el Inner Circle, güey, que fueron como que los más importantes, por así decirlo. Sí, de esas escenas, de ese género del metal. Pero pues, también dicen que eran como 50 personas. No es un Inner Circle que digamos, güey. Con la llegada de Dead, güey, tengo entendido que también llegó un baterista nuevo, güey, que es Hellhammer. Yo lo conozco por Dimmu Borgir, güey, porque él estuvo presente tocando con Dimmu Borgir en el álbum Sword and Diaboli. De ahí lo conozco, güey. Él venía de una banda suiza, güey. Él venía de Suiza, güey. Y se trasladó a Noruega para poder tocar con estos güeyes. Y estuvo buen rato con ellos, güey. Después del concierto, güey, de Stamford en el 90, güey, en Noruega, en un festival, güey, junto a dos bandas llamadas Equinox y Cadáver, no sé si las ubicas, güey, en el que tuvo que ser rápidamente ingresado al hospital, güey, porque tú mencionaste coronavirus, ¿sabes qué? Córtate a la verga, güey. Se le fue, y se desangró a la verga, güey, y se cortó muy profundo lo que dice aquí, güey. La neta que no mames, güey. Está muy cabrón, porque en un álbum que más vamos a mencionar más adelante, güey, incluyeron un bootleg de ese pedo, güey, de que el güey se iba desangrando acá y lo como que lo grabaron, güey, acá, como que a la verga acá. Y se iba desangrando, güey. Sí, güey. Pues hablando de... Pues sí, de la enfermedad que tenía Dead. Tío, no sé si está confirmada el Simón Jotar, que sentía que estaba muerto. Pues ya tenía ese güey, tenía, pues como sabemos, depresión. Depresión, y aparte dicen que este güey Euronymous lo incitaba mucho a hacerse daño. Ok. Es lo que dicen, la verdad. Es lo que cuenta la leyenda, vaya. Ya, pues, después te dicen que una vez vivían en su casa, creo que, de Euronymous y el baterista ese que me suena. Hammer. Ajá, Hammer. Ellos dos se fueron a sus casas con su familia y él se quedó solo. Ok. Dicen, pues, que habló con su papá y que le mencionaron, ¿no?, que todo va a estar bien acá. Dándole ánimos de su papá. Pero, pues, ese día, lamentablemente, pues, se suicidó. Oh, ok. Lo que dicen es que primero se cortó las venas, después se degolló, y el último se un disparo con una escopeta. ¡A la verga, güey! Todo en esa sucesión de... Dejando una carta ahí de o sea, fue... disculpas por la sangre. Okay. Pero por tanta sangre. ¿Sabes? Primero, luego... Vámonos a la verga. Y ya cuando no pudo, vámonos a chingar. Sí, no, madre. Es que no se moría rápido como él quería, porque hacía mucho frío ese día. Entonces la sangre coagulaba muy rápido. O sea, sí. no había. Es lo que pasa con la sangre. No había desangrado, pues. Sino se abría, sale la sangre y luego ya queda coagulada. Y dijo, pues no, así no va a morir. Sí. Que de hecho, incluso Euronymous ya sabía que este vato no podía estar solo en una casa, güey. Porque empezaba a cortarse ese güey. Empezaba con su desmadre. Sí. Ok. Entonces, lo hizo adrede. Dijo, vamos a irnos a ver qué pasa. Y en cuanto se fueron, comenzó este vato a buscar la manera de matarse. Sí, creo que fue la noche del 8 de abril de 1991. Sí. Cuando pasó ese pinche jale, güey.
Sí. De hecho, Euronymous fue el que lo encontró. Sí, pues cuando llega Euronymous y pues ve la escena, pues lo primero que hace es ir por una cámara fotográfica, güey. Y le toma fotito acá. Ah, pues no, sabes que no me gusta este cuadro. Vamos a acomodar el cuchillito aquí, acá, acomodar este güey, la escopeta. Y ya le toman la foto, güey. Ah, pues está chida, güey. Y pues le da la foto del siguiente álbum de Mayhem, güey. Oh, el de Down of Blackheart, ¿sabes? Sí, sí. Oh, la mierda. Incluso casi como ver la escena de suicidio, casi lo hacen un crimen. ¿Ah? Porque traía las huellas en la pistola y en los cuchillos, la huella de ese güey. Que incluso otra parte importante es que robó pedazos del cráneo. Simón. Sí. Sí, para hacerlos collar y se cuenta también la leyenda que quiso robarse un pedazo de cerebro para comérselo. Pero dicen que no se lo comió, que pues le dio asco, le terminó vomitando acá. Sí, de hecho, creo que Hedy Hammer, cuando miró la escena, dijo: ¿sabes qué? No me sorprende nada de estos cabrones, güey. Yo sabía que iba a pasar esto, güey. No mames, güey. Sí, pero cuando. Ah, pues en una entrevista, el bajista de Necrobuco, dice que cuando fans de Mayhem, güey, que le piden autógrafos y traen por la playera con la imagen de ese disco, güey, ese bajista. ¿Sabes que? Pues tengo ganas de meter un putazo a este, güey. A la verga, güey. Pues imagínate sí. Ver a tu amigo ahí muerto, güey. No, pues es que realmente no me gustaría verlo, güey. Que fuera tu hermano, güey, tu papá, güey. No, está muy cabrón, güey. Muchos fans, pues, lo toman como... Pues es un desconocido ídolo, al final del cabo, Simón. Un ídolo, pero pues ese güey pues, tiene familia, güey. Sí, como o que sea, no te gustaría alguien tener su familia. Por él, pues, así, a alguien le dolió la partida. Si esté de playeras en todo el mundo, güey. No, mames, a la verga, güey. Y no, es cuando queda el disco incompleto, ¿no? Cuando comienzan a introducir a otros músicos. Ah, pues, te digo, como... Sí, es pedo, güey, es cuando quedó incompleto el asunto, güey. Y es cuando Rollins, con tal de mantener la estabilidad del grupo, güey, y la banda, güey, es cuando contrata a otro miembro muy notable de Mayhem, que es en el 92, que es Bar Beacons, güey. Es muy notable el vato, güey. Pero ese güey, ¿qué rol jugaba en la banda Bar Beacons? Bar Beacons, pues, tenía su banda de Bursum. Bursum, ajá. Que para mí es un poco más... Sí es Black Metal, la huevo, pero obvio, se sí. Me hace un poco más... Black Metal, paso. Un poco más, ¿cómo te digo? Más light. Más limpio. Más limpio. O sea, no más es técnico. Tan sucio más como... Técnico, más técnico. Más sí. Ok, más técnico, sí. Sale la palabra, ¿verdad? Sí. Entonces, él viene de ahí. ¿Mm? Pero creo que también Bart tenía varios problemitas por allá, ¿no? Pues... Bart y Euronymous, pues al principio tenían... Se llevaron bien porque tenían como que ideas... Sí, muy parecidas. Se conocen porque... La banda Bursum quería un lugar donde grabar. O quería que la grabaran alguien un disco y pudiera quien lo vendiera. Entonces es cuando se conocen estos tipos, estos personajes... Y comienzan a entrar como una amistad y un cambio de ideas que comenzaron a hacer como pues amistad, pero ajá. Al final este muchacho de Mayhem le pide que le ayude a terminar un disco. Ajá. Porque lo conoce. Ah, entonces y entran y sobres. O sea, le dicen, ¿sabes qué? Hazme un paro, termino de grabar y te voy a pasar una feria también. Ah, no, sus sobres. Y ahí fue cuando se comenzó a engrandar más en Mayhem este muchacho. Sí, fue cuando terminando de grabar el disco de Mysteries Doom Satanas, algo sí. Se llama el disco. No, y está, o sea, después de ahí de que lo empezó a tripear, es como dices tú, Bart se empezó a meter un poco más a este lado de Mayhem, a ver qué onda con estos güeyes, quiero saber qué rollo, güey. Pero pues también el vato también era su pedo, güey. Tenían como que ideas en común. Okay. Pero tal vez Birkenes lo llevaba un poco más al extremo, güey. Ok. Por ejemplo, no sé, el Euronymous quería... Vamos a empezar de las quemas de iglesias, güey. Euronymous ya tenía como que la idea de hacerlo, pero no se animaba, güey. Ok. Y ya pues llegó Bart Birkenes y dijo, pues qué, pues vamos a hacer esto. Ah, pues Simón lo hago, güey. O sea que me has dicho que Euronymous era como el niño que... Ah, como el niño teto, güey, que la ciudad... ¿Sabes qué? ¿Y si hacemos esto, güey? Pero no lo hacía, ¿no? Y luego llega otro güey acá, güey, o sea, ¿qué va a pasar? Sí, pues fue el 6 de junio del 92, cuando fue la primera quema de iglesias, donde fue el Birkenes, fue el principal
pues, operador de la quema, güey. Oh, fue cuando quemaron una iglesia que es como de los monumentos históricos más importantes de Noruega, güey. Sí. A la verga. Las iglesias cristianas. Sí. Fue la primera iglesia cristiana que se fundó en Noruega. Es el dato. Y estaba hecha sobre un antiguo templo dedicado a Odín. ¿Utsala? No recuerdo bien el lugar, pero el lugar donde estaba la iglesia cristiana... No, perdón, Utsala sería. Estaba hecho un lugar de rezo para el dios Odín. Entonces, por eso, cuando llegaron los cristianos, dijeron, ah, pues, aquí adoran a su dios, aquí adoran a nuestro dios. Órale, puto. No, y sí, he visto fotos de la iglesia que quedó bien jodida, güey. Y ahí fue también una... Me salió un pedo de egos, güey, de quién era la mejor de... Que era más true meta, ah, true black meta. O sea, es como decir, ¿sabes qué, güey? Tú dices las cosas, pero nada, ¿sabes? Pero yo sí tengo los huevos para hacerlo, güey. O sea, ¿qué onda con ese pinche Harry? Sí, ¿no? Empezó como con una riña entre los dos. Ok. Y Brennemoss tenía una disquera. Y estaba firmado este, güey, el... Biffles, ajá. Como su banda bursa, ¿no? Ok. Y ya, pues, me empezaron a tener el pedo de egos, güey. Tipo, como dicen, quién era mejor en todo. Y se fueron por un tiempo, güey. Hasta que Euronymous tenía, dicen, güey, que tenía la... Como que esa maña de amenazar a todo mundo, güey. De mandarle como, cartas, te va a matar, güey. Te va a matar, güey. Ahí, pero pues, como ya todos lo conocían, güey. Que ese güey no hacía nada, güey. Ah, puro hablador, güey. Simón, lo tienen al loco, güey. Ese sí, pero pues sí, se topó sí, con este, güey, que era... Como que el, pues del mismo pensamiento, güey, pero el vato que se actuaba. Sí, 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 sí. Y que lo empezó como, no, pues también te voy a amenazar. Es, y le decían al Vikernes, no, pues sabes que Euronymous dice que te va a matar. Que te va a torturar hasta la muerte. Sí, a la verga. Te va a amarrar y tal. Pero ¿quién fue que le dijo ese pedo? Su abuelo le mandó una carta diciéndole, ¿sabes qué este pedo? No, fue entre voces. Oh, ok, en terceros. Sí, es como. A la verga. Ah, en terceros. Otro tercero le dijo, es que este güey habló así de ti, sí, que te va a torturar hasta la muerte y te va y va a entrar tu red por, no sé, por diferentes partes. Pues déjale pregunto yo mismo. Empieza. Pues, de hecho, uno de los también de los pleitos más grandes que tuvieron ellos, se cuenta que fue cuando Bart Vikkelsen le dice pide una entrevista con un periódico local. Ok. Y durante la entrevista se cuenta que este güey puso banderas nazis y... O sea, todo una... Todo una escenografía para allá. Sí, una ideología. Y el vato recibió al entrevistador con una... ¿Cómo se dice? Con una túnica negra y pintado y todo este tipo. Todo estrafalario, güey. Y en la entrevista él se adjudica todas las quemas de iglesias. Y hacer es mencionar que Euronymous no era lo que deseabas decir. El problema fue que el entrevistador se lo tomó todo a broma, diciendo, chamaco pendejo. Sí, a huevo. 2 días, al bote. Entonces lo encerraron por la quema de iglesias. A la verga. Fue este Euronymous el que lo saca de la cárcel. Paga las... ¿Su mismo compa? Paga las... La fianza. Pero le caga el palo. Oye, mi cabrón, estas mamás no se hacen. ¿Qué onda con tu pinche cura, güey? Es cuando Bart Vikkelsen le dice, es que tú no tienes los huevos para decir hacer lo que estamos haciendo. Simón. Y es que no estamos haciendo nada. Y es ahí, pendejo. ¿Qué? Es donde se crea el conflicto de que te va a matar o te voy a matar. Ok, y después de que lo sacó de la cárcel, Brandon, y que le cagó el palo diciendo, ¿sabes qué, güey? Tú no tienes los huevos que yo tengo para hacerlo. Fue cuando empieza el, como dices tú, el choque de egos entre ellos dos, entre Euronymous y Bart, güey. Pero esto, todo desencadena esto a algo sumamente culero, güey. Una escena que casi nadie quisiéramos ver, bueno, tal vez alguno. Pero relatado a una película tipo Snuff, para que me entienda la gente, güey. ¿Qué fue lo que hizo Bart, güey? Ah, pues como ya había comentado ahorita... Euronymous tenía la costumbre de amenazar a las personas. Okay. Pero pues no sé, no contaba de que Bart, pues si te lo tomaba en serio. Y dijo, no, pues sabes que pues si voy a ser yo, pues primero él. Y va y lo confronta. Creo que era para le habló para checar un tema del contrato que tenían ellos. Sí. De Burson y la para la descarga. Y la descarga. Ajá. No, que pues hay problemas, vamos a hablar. Ah, pues sí, no. Arre. Va este Vikernes al departamento de Euronymous
y se empiezan a discutir. Pues dicen, la primera versión que yo escuché hace años, güey, fue que supuestamente Euronymous sí quiso asesinar a Birkenes, que sacó un cuchillo, güey. Para de Birkenes se lo quitó y empezaron como a forcejear, una persecución, güey. Como que Euronymous se cayó, güey, se enterró el cuchillo 27 veces, güey. Y esa fue la primera versión que yo escuché hace años, güey, supuestamente. No mames. Y a otra versión que salió, güey, fue que, pues sí, güey, que igual no sé si fue la versión de Bretas que dice que si Euronymous sacó el cuchillo, empezaron a discutir, él se lo quitó y empezó como que a forcejear. Y ya fue cuando sí, Bretas lo apuñaló 27 veces, como que lo hace el cráneo, el cuello, cara. Y es mal pedo. Coraje, pues. No, sí. Sí, pues es que a lo mejor. Por ciertas riñas, pues, de que. Hay teorías, ¿no? También de que. Sí, lo fue con engaños de decirle por el contrato, sí. Pero no había fue buscarle pleito. Sí, fue buscar pleito, sí. Y en cuanto el Barbecue se sintió amenazado, güey, el vato ya traía un cuchillo, güey, y sobre le comenzó a rajar, güey. Y este se comenzó a defender con patadas y golpes, güey. A lo que cuenta Barbecue, porque ahora sí, es él, ahí está en YouTube cuando él habla, él habla y todo, dice, no, pues el vato a mí me quería matar, sí, y yo lo que hice fue golpearlo. Yo lo chingué primero. El vato corrió, se cayó y en el suelo atrás comenzó a quejarle. Y este me dijo, ¿sabes qué? Ya estuvo, ya, pues ya, ya, párale. Ah, pues arre. No sé, ya está todo apuñado, pues seguía vivo, pero todo sangrado. Ya estuvo. Ah, ok. Y pues paró, ¿no? Y dice que cuando se alejó, le quiso tirar una patada todavía. Entonces en el suelo se quiso defender. Y dijo, nah, pues mi madre, ¿no? Se le encajó el cuchillo en medio de la frente, ¿no? ¿Sabes? No, mira cómo se ponían los ojos en blanco el vato, ¿no? Cómo quedaba, si está yendo la vida, y hasta que se puso totalmente pálido, y ahí quedó, ¿no? Y para no dejar como testigo de qué fue, güey, quiso que se caiga el cuchillo en la cabeza y no pudo, güey. Que tuvo que hacer una palanqueo, güey, para poderle sacar el cuchillo en la cabeza, güey. Sí, pues es que lo enterró de todo. Lo enterró de una, güey, lo enterró todo, güey. Su defensa fue que todo pendejo fue esa propia, güey. Ah, sí, 27 puñaladas, no te pases de verga. Sí, prácticamente así, y se sabe que el vato se cayó, güey, porque cayó también como que se resbaló en unos pedazos de vidrio. Sí, moja. Incluso se habían quejado en la espalda. Sí. De hecho, fue lo que estoy viendo, güey, que fue detenido. Y obviamente, unos meses más tarde, pues le echaron la culpa del pedo, güey, que fue condenado a 21 años de prisión por asesinato. Sí, fue la condena más grande en Noruega, ¿no? Sí, mon. La condena más grande que nos haya dado a alguien. Que ni las cumplió, no ha cumplido 16. Ahorita, pues ya salió hace años y ahorita. Pues YouTube por un tiempo, ¿no? YouTube era un tiempo. Lo cancelaron, güey, pero no sé si ya no todavía. Sí, el men iba a salir en el 2007, pero quiso pegar fuga y lo agarraron al güey. Sí, de hecho, cuando me encarcelaron a Vickers, güey, para mencionarlo, que lo condenaron a 21 años, güey, creo que uno de sus güeyes también fue encarcelado por cómplice de homicidio, güey. El vato que le dio Reiter. Simón. Y el único que quedó impune fue el Hellhammer, güey. Así como que, ¿sabes qué, güey? Yo no hice nada, güey. Yo no estuve ahí, güey. Y con eso, Mayhem dejó de existir. Un tiempo, nada más. Sí, porque el bajista que al principio salió, que no le gustaron las fotos, ajá, fue sí. Que retomó todo el nombre y todo, uh-huh. Junto con el vocalista que ya iba a estar en Mayhem por la salida de... iba a ser un vocalista improvisando la voz. Uh-huh. O sea, iba a ser un tiempo un vocalista, okay. Que al final se terminó quedando, que hasta la fila creo que todavía canta ese señor. Claro que sí, la verdad no sé. O sea, y fue ese cuadro que al final se quedó. O sea, Mayhem sigue tocando. Sí, todavía, güey. Pero ya no son ni uno. No son los mismos, ya. Eso, ahí, pues que un original nomás. Es el bajista. Sí, lo de Maya. Y siguen sacando discos, sí, pero prácticamente yo digo que se aprovechó el nombre nomás. Sí, ya se columpió en la fama de los muertos que había. Sí, pues en el 94 se sacó el The Mysteries of Double Satans, que es un atributo a Euronymous, güey. Lo sacaron a los vatos que quedaron, los que quisieron seguir con el proyecto de Mayhem, así podríamos decirle el proyecto, güey. Y pues obviamente ellos se quedaron con los derechos de la disquera de Euronymous, que era, nunca lo mencionamos cómo se llamaba Death Strike Silence Records, sí, o yeah. Productions en este caso. Pues está muy cabrón, güey. Hay mucha historia para contar de Mayhem todavía, sí, porque siguen tocando, güey, sí, todavía. Sí, no, aparte los grupos que siguieron su cura también, que asesinaron y...
que como la habla del purificar la sangre de los noruegos, hicieron su cadero de... De hecho, un integrante de un grupo que mató a un homosexual, por eso mismo. A la vez. Por tirar el pedo y decir, ¿por qué era gay? Ah, porque era gay, ¿no? Vamos a hablar un poco más acá, güey. En el 95, güey, Hellhammer, Necrobutcher y Maniac se encuentran en el funeral de Euronymous y se ponen de acuerdo para reformar Mayhem, güey, en el 95. Sí, haciendo business ahí. Para tomar el proyecto en cuenta, güey, y obviamente lanzar un atributo a este morro, pues, el Euronymous, a su compañero, ¿no? Pero, pues, si te fijas, güey, nadie menciona a Bart. Ah, pues, no, güey. Sino que, ¿sabes qué, güey? Ese güey no habla de verga. O sea, no es un pedo, bla, bla. Ojalá, ¿no? Ojalá algún día digan, nada, pues, que invitarlo, güey, este güey fue un parte de... Es que, pero, cuadro, es que creo que, bueno, no me quiero adelantar tanto, güey, pero ese güey tenía un canal de YouTube, ¿no? Sí, güey, te digo, o sea, ahorita... No me mencioné, no nos censures sus porros, obviamente. Sí, soy YouTube, el vato, pero pues, eso sería ser muy controversiales, güey. Era un poquito racista, en pocas palabras. Sí, mira, vamos a ponerlo de esta manera, güey. Tienes unas ideas paganas. Sí. Piensas de cierta manera, güey. Estuviste en prisión tantos años, no vas a cambiar de ideas, güey. Está muy cabrón cambiar de ideas. Pues esos güeyes que andan por asesinato y salen cristianos. Honestamente, te voy a decir porque tengo un caso en la familia, güey. Y créeme que no cambien de idea, güey. En ese aspecto, no, pues, cambien. Bueno, ¿sabes qué es ese güey tan loco? A ver. Ese güey tan diablo, a ver. Ese güey ya tiene un problema, realmente, ya. Más que cualquier otra cosa, yo creo que ya es un problema. Y anarquista también, esto va a estar contra, sí, la política, sí, y contra el... de la compra, sí, de... Sí, pero de hecho le cancelaron por los canales, güey. Pero va, de hecho, piensa esto, en la entrevista recibir al periodista, al güey que te va a entrevistar, con banderas nazis, güey, o sea, estás predicando lo cultural y te estás brincando otra cultura a otro pedo que ni alcanza con los vikingos, güey. O sea, pues no, güey. Es una pinche mezcla de culturas. Una, vamos a decirlo así, un pedo nazista fascista, güey. Es un totalitarismo, nacionalismo, vamos a decirlo de esa manera, güey. El que fue acusado de racista fue Hellhammer, güey. También, sí, en también. En una pinche declaración, en una entrevista. Digo, ¿sabes qué, güey? O sea, yo no tolero la raza, güey, que viene y coge con las noruegas y tienen hijos. Sí. Así, güey. Aunque, güey, qué pedo con ese güey. ¿Ese güey es suizo o no? No. Simón. No, Hellhammer es de Suiza. Claro. No mames. Disculpe, señor noruego. Ay, disculpe, señor don vikingo acá. No seas mamón, pendejo acá. Pasó de verga. No, qué pedo, güey, pero... Sí, no, el vato también... Pero pues son gente ya grande, güey, o sea... Güey, por ejemplo, Hellhammer nació en el 69, güey. ¿Cuántos años no tendrá ahorita, güey? Pelada, güey, creo que es 7 años menor que mi jefa, güey. Sí, de mami. Hecho, hay un documental que no... Fue hace como 2 años que lo sacaron, ¿no? Más o menos. Y ya se ven bien viejitos los amigos, ya... Nunca no, pues ya, ya les tocó, güey, ya les caló el pedo, güey. Ya le cuelgan los años. No le voy a hacer sus mamadas a la verga, pues no, güey. Yo, pues de ahí fue el. Por así decirlo, el fin de Mayhem cuando fue la muerte de Euronymous. Sí, bueno. Ya como dices en el 95, que se ganó otra vez, pero pues ya era. Ya, no, era, ya sí, era business, nada más. A esa muerte tampoco. Ya no era el mismo cagadero. Sí, esa muerte, güey. Todavía estaba en ese tiempo, estaba en el underground. El black metal, güey. Uh-huh. Pero llegó a América. América, el black metal en América no era... Nadie lo conocía. No lo conocía y no les gustaba. Era como un género, esta mamá que... Sí. Como todo género nuevo del metal, que al final... Bueno, que al principio nadie quiere, y al final se termina quedando. ¿Y se terminó quedando? ¿Qué bandas de americanas hay de black metal que conozco? Fíjate que casi no hay, pero sí hay muy buenas. Hay una de Colombia, sí, muy pasada de rieta. Sí, pues de hecho... Antichrist, ¿no se llama? Creo que en Latinoamérica... La primera banda de black metal fue en Colombia, ¿ves? Que sí. Colombia, ¿no? Brasil, que empezó Sepultura y... Pero creo que la primera de black metal fue Vlad, en principio. ¿Neta? ¿Para qué? No lo sabía, güey. Sí, primer disco de black metal y que era Sepultura y otro grupo que andaba ahí también, güey. No, se llama otro grupo, güey. Pero te digo el de Colombia porque tenía conversaciones que Euronymous, se mandaban, sí, demos acá, güey. ¡Órale! Y si está como que, no recuerdo el nombre de esa banda de Colombia.
que pues sí fue como que el en Latinoamérica fue la representante, la representante de Black Metal. Okay. A ver, no, y siguieron sacando rolas, güey. Creo que en el, pues, en el 2004 recibieron un premio, güey, por el mejor álbum de metal, güey. En los premios Alam, güey, recibieron por su álbum Spelemann, recibieron el premio al mejor álbum de metal de ese año, wey, del 2004. Wey. 2004. Sí, el álbum del 2004. Y también participaron en ese mismo año, participaron en el Backing, güey. Ah, ok. El Backing Open Air Festival, sí. Participaron en ese. En ese, en sí, ese pero festival. Sí, y ahí. Benjen ya no era lo que era al principio, güey. No, ya no, güey, ya es otro pinche rollo. O sea, estamos hablando de desde mandar conejillos de indios crucificados por correo, güey, quemar iglesias y su puta madre, hasta ya ser más un poco más light, ¿no? Entonces no, sí. No es lo mismo, güey. No va a ser lo mismo. Sí, ya es pasado de ser una banda normal, güey. Era Inquisición, la primera banda colombiana de Black Metal. Inquisición. Sí, o como lo puede decir en inglés. Nombre bastante original. Inquisición. No, y está chido, güey. Por ejemplo, es una banda que me gusta la historia, güey. Está vergas, güey, la verdad. Porque, digámoslo así, fue como que de los primeros de la escena, güey. Sí. Vuelvo a lo mismo. Los primeros de la escena. La primera bola. La primera bola. Sí, pues en resumen, lo que hizo Meije, pues es lo que es. El precursor, pues fue prácticamente el sonido que implementaron, güey. Uh-huh. La ideología, güey. Pues todos los sucesos que rodearon a la banda, güey. Sí, bastante. Las muertes, güey, la controversia, todo. La quema de iglesias, güey, que le dio foco, güey, a Noruega, güey. Que pues hizo resaltar la escena. Güey. Sí. Ahí están sus güeyes. El otro grupo de Brasil se llama Sarcófago. Sarcófago. Fue de. Sarcófago. Eso puede ser escuchado, güey. Sarcófago. Son perros, güey. Los Brasil fue Black Metal acá. En el año 2008, güey, se publicó un documental, güey, de Mayhem, llamado Pure Fucking Mayhem. Que contaban la historia, güey, de la escena del Black Metal en Noruega. Como estos güeyes fueron los precursores, los iniciadores de este movimiento del black metal, güey. Entonces está chido, güey. Sí, la historia hasta ahorita sigue, e incluso. Y sigue, y sigue. Incluso lo último de. Terminar a la verga. Lo último de black metal, a los originales no les gusta para nada, güey. Lo llaman. Black metal hipster, güey. Como pues, una forma de insulto. Se ha ido evolucionando el género. Tiene que evolucionar, es sí, parte de. Ahorita, pues escuchas un disco de. Timo Walker, del primero, güey. No se parecen en nada los últimos años, es muy diferente. Nada, güey. Va evolucionando, güey. Ahorita, no sé, Timo Walker se puede considerar como black metal sinfónico, güey. Sí. Melódico también. Sí. Melódico, mencionado. Y no, pues, te escuchas Timo Walker, güey, y Mayhem, los primeros, güey, pues, igual es una gran diferencia, pues sí, pero pues sigue siendo black metal. Sí, a huevo. De ahí, pues, salieron todos. La bronca es que esta banda en particular, güey, fue ese pedo. Sí, los sucesos que rodearon a la banda en sí. Toda la controversia, como te digo. Sí. Desde Dead y su síndrome de Cotard hasta Varg y sus pinches peleas con neurónimos que desencadenaron. Quemadas de iglesias, güey. Creo que lo fundamental fue el crear un sonido nuevo, güey. Sí. Algo que no se había escuchado. Sí, y lo lograron, porque así crearon, así como que vieron. Bueno, pues se podría decir que forma parte de influencias, como dije al principio, de Venom, que era thrash metal. Uh-huh. De ahí pues fue evolucionando, güey, hasta crear pues el black. Y ahora aquí en este pedo, güey, ya para finalizar este video, güey, un poco la diferencia entre el black, güey, tú dices un poco más crudo. Ajá. Es que yo tengo esa duda, güey. El death, ¿cuál es la diferencia en sí? ¿Cómo te lo explico, güey? Es que tendrás que escucharlo. Yo te puedo decir que son los riffs, güey. Escuchando, pues, empiezas a diferenciar lo que tocan las guitarras, güey. La afinación, güey. La voz, güey. La voz cultural, güey. Que hacen, güey. Las letras, güey. Todo tiene que ver, güey. Pero necesitas escucharlo, güey. Sí, uno y otro para sí, hacer. Igual pues sí lo vas a identificar en putiza. Sí, de hecho, sí. Por ejemplo, que yo escucho Dead, identifico lo que es un sí, Dead y identifico lo que es Black.
sea, yo sí lo escucho, pero la gente a lo mejor no sabe cuál es sí la diferencia. Y como tú dices, es muy difícil explicar la diferencia. Para mí es difícil explicar. Porque sería musicalmente hablando, sería la diferencia, ¿no? Ok. No, pues está chido. O sea, el metal lleva una forma y una armonía. Sí, entre ritmos muy, muy rápidos o muy calmados. O de repente empieza a calmar y acelera, güey. Ok. El black metal empieza rápido, ahora sí. Va, fum, lo que vamos. Ok. A veces empieza calmado, hay veces que sí, pero después ya se va rápido. Se va a la verga. Rápido, igual las letras se pueden identificar entre paganas, satánicas, racistas también. O no, porque esos racistas no, hablan en general de que toda la humanidad debe morir. Sí. Es así unas. Lo que puedes identificar. Es que supongo que cada género tiene su pedo, güey. Por ejemplo, el heavy metal habla más de guerra, dice pedo. Y pues todos hablan de protesta, la muerte, ¿no? Sí, más protesta, güey. No, de la muerte, güey. Ah. Digo, el black se puede enfocar así en sí la muerte, también en satanismo, güey, en paganismo, güey. Uh-huh. Pero yo digo que en general, pues el metal refiere a la muerte, güey. Ok. Para mí. Sí, no sé. Uy, está bien. Y es una buena forma de decirlo. Pues, no me queda más que agradecerte, güey, por estar aquí, güey. Gracias por explicarnos un poco de la historia de esos güeyes, un poco de la historia del Black. A ver si la entiendo. No, no, es bronca, güey, no te preocupes, güey. No hay pedo, güey, todo salió perfectamente, güey. ¿Cómo lo viste, Damián? Muy bien. Excelente. No, pues, nomás tus redes sociales, güey, que tienes por ahí. Como Nor Ortiz en Instagram. Ok, Damián, ¿cómo te pueden seguir? Como el barra famoso en Instagram también. Y a nuestro compa que está por allá, güey. Echamos una coquita. Rado Joto de Esquivias. Es todo, güey. A ver, pues ahí como DarkAsherPixel89 en Twitter y en Instagram. Y sigan ahí el Instagram del podcast, que es From Hell Podcast, que es una serie de podcast general. ¿Por qué le pusimos así, güey? Porque pues está este podcast, está el podcast de los hijos del Averno, son varios, güey. Nah, mejor lo juntamos en uno solo, ¿no? Y también, pues, recomendar ahí a La Esquina Manca, güey. De la que formamos parte, güey. Suscríbanse por ahí a La Esquina Manca. Hablamos de todo un poco y también es parte del equipo. Entonces, amigos, pues ahí les dejamos las redes sociales. Gracias, gracias por estar aquí, güey. Gracias, Brandon. Gracias también una vez por acompañarme, carnal. Normal. Salud. La primera vez que sales frente a cámara, güey. Sí, güey, güey, no pasa nada, güey. Eso mejor que todo. La... Entonces, güey, aquí lo dejamos. Esto fue La Historia de Mayhem, así lo vamos a poner, güey. Black Metal Mayhem. Black Metal Mayhem, vamos a ponerlo de esa manera. La primera ola. Yo soy Vic Ferreiro, estoy con el amigo. No, 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 güey. Gracias por acompañarme. Y lo dejamos. Esto fue El Misterio de la Bestia. Adiós.